Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar y hoy terminaremos este Night Lore de 1985 en lo que se refiere a MSX de la compañía Ultimate Play the Game y en lo que viene a ser el número 404 de la serie de juegos para MSX y nos metemos directamente con el padre de la técnica Filmation, el padre de los Filmation, uno de los juegos más revolucionarios de, de la década de los 80 en lo que a 8 bits al menos europeos. Se refiere, sin duda alguna, ya explicaremos y ya contaremos un poco todo lo que se vivió en la época, todo lo que viví yo en la época, que va a ser un poco distinto por diversas razones, de lo que significa este, este juego. En el cual encarnaremos a Sableman, este Sableman, que tiene la maldición según la cual por las noches se convierte en hombre lobo y no se convierte en hombre lobo y ya. Sino que incide de manera clara en el juego. En el sentido que en la transformación. Pues como vemos. Nos quedamos quietos. En la transformación nos quedamos quietos. Con lo cual, si hay un enemigo estamos ahí paralizados. Y hay diversos enemigos que se transforman. De, o sea, se transforman. Se comportan de diferente manera. Según seamos lobos, hombres lobos. O eh, el explorador Saberman, digamos. Tercer juego de la saga the primero que aparecía en MSX los dos primeros Saber y Underwood no salieron por desgracia por menos en mi opinión para MSX aunque luego está claro que mucha gente opinará que total para salir en, en port pues casi mejor que no pero ya sabéis yo opino que ojalá hubieran salido ojalá hubieran salido Tercer juego, luego se prometía un cuarto, ya veremos también de eso al final, que no salió, sino que en su lugar salió el pentagram. Y después el personaje de Sabeman, pues lo pudimos volver a ver, por ejemplo, en la saga Killer Instinct. Que yo de aquella, pues ya me había enterado aquello de que Rare ver. Era el germen, o sea, venía de, de esta compañía de Ultimate. Y entonces cuando conseguí una Game Boy, bueno, cuando me prestaron una Game Boy, me prestaron el Killer Instinct y vi por allí a Sableman. Dije yo, esto lo acabo con Sableman. Efectivamente, lo terminé el Killer Instinct en Game Boy con Sableman. El primero que vi a por él. Ah, por el... Y posteriormente, pues hizo una especie de cameo en Banjo Tui, en el juego Banjo Tui. Banjo Tui que yo no lo jugué en la época, así que jugué el Banjo Kazooie. Juegazo para mí, me encanta el Banjo Kazooie. Pero el Banjo Tui, eh, por lo visto, necesitaba lo que es la expansión esta de memoria que... que se podía coger para la Nintendo 64. Y mi amigo Edgar, que era quien tenía la Nintendo 64, no yo pues no tenía la expansión de memoria y no tenía intención de comprársela, por lo visto, para los pocos juegos que tenían usaban esa Expansión de memoria, digamos. O sea que me quedé sin verlo, ya veis. El Banjo Kazooie, sí, yo estaba ahí de ocupa en su casa y todas las puñeteras tras jugando. Y, y, y ahí terminamos el. El Banjo Kazooie, entre otros juegos. Y entonces, como digo, mil, 1985 en MSX. Por cierto, este es el mago que nos tiene que curar. Por lo cual nos irá pidiendo. Bueno, cuando somos lobos, ya veis que, digamos, sale de del caldero pues una especie de neblina que viene a hacer, que nos ataca cuando somos hombres lobo cuando somos explorador no entonces sale y nos muestra el siguiente objeto que quiere que echemos en, en el caldero en este caso una taza que no tenemos así que dejamos aquí los objetos y vamos a buscar la, la taza eh, dos cosas primero el control el control que ya había había traído anteriormente el Gunflight y había hablado del control Y me habían corregido con mucha razón en el sentido de que se podía conseguir otro tipo de control Bueno, en principio el control es el típico de, de estos juegos de, de Ultimate Que tiene 800 teclas para cada movimiento Por ejemplo, izquierda eh, se puede usar según ponen las instrucciones La Z, la C, la B y la M Para la derecha, X, V, N y bueno, luego pone Simple Shift O sea, será Shift, pero claro, está directamente pasadas de... De Spectrum, las instrucciones para adelante ASD, etcétera, todo lo que es la segunda fila, vamos, ASD, FGH, etcétera, para saltar, pues todo lo que sea la primera fila, bueno, aquí está la, te la tercera fila, pero bueno, para... depende cómo lo mires, para mí la, la primera fila, WRT, y para recogeros o soltar un objeto, pues el teclado numérico del 1 al 0, bueno, el numérico, las teclas numéricas del 1 al 0, y luego se puede usar la pausa también. Con lo cual, esto en principio, pues aquí, si no me hubieran corregido en su momento, pues sería lo que, que diría que, que, bueno, tiene este control y tal, la que habituarse. Es más, este juego está terminado con ese control, pero posteriormente, al terminarlo, pues ya, salió el, ya saqué el vídeo del Gunfraight y fue ahí cuando me corrigieron y efectivamente comprobado que esto también pasa. Es decir, que en este juego, pues también se puede, digamos,. Poner un control. Primero que se puede poner un control direccional. Eso ya te lo pone en el menú. Pero el segundo truco. El segundo truco. Es que la opción 2, que pone joystick. Si activamos el joystick, no solo funciona el joystick. Sino que funciona las cursoras. Con lo cual podemos jugar como cualquier otro film. Eh, bueno, iba a decir Filmation. Ya sé que a John Ridman pues, no le acaba de gustar lo de Filmation. Porque él dice que los juegos no son Filmation. Lo que es la técnica Filmation, que es lo que estamos viendo, este juego es el primero de la técnica Filmation, se supone que es la técnica que usaba Ultimate para estos juegos tridimensionales, este, el Alien 8 y el Pentagram. Y bueno, luego ahí está la discusión, hay gente que considera que un Filmation, pues por, por ejemplo, también son los de John Hickman, o sea un Batman y un Head of Hills, en el sentido de que Filmation podemos entender como el juego en tres dimensiones, de perspectiva isométrica, en plan eh, plataformas, como son estos casos. Pero yo digo que John Rindman dice que no, que a él que no le mezclen con esas cosas. <laughs> Aunque bueno. Y como digo, pues poniendo eh, joystick podemos jugar con los cursores. Y además, eh, con direccional, pues jugamos como... Si no con direccional sería como la badía del crimen por ejemplo, por poner un ejemplo. O muy posterior, el Long in Dark. Y con las teclas direccionales, pues sería como un Batman de Hills o, o sea, con ese tipo de control. control. El otro control que no he no recogido. Eh, John Reimann precisamente ese control digamos de tecla para avanzar y tecla para girar izquierda y derecha creo que en este caso acertadamente porque en momentos que se requiere bastante precisión y es más fácil darle precisión con el control tipo batman que con el control de inicio que viene de inicio con el nylor, el alien 8 etc 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 pero bueno también es cuestión de acostumbrarse y al final vas cogiendo soltura y tampoco notas tanto la diferencia una vez te acostumbras hasta te parece raro jugar al Naylor sin ese control entonces vamos ahora a pasar a las instrucciones que aquí vamos a poner las instrucciones que se merece aquí el juego toda la pompa y jabón pero antes de eso un inciso el juego es entre comillas aleatorio, es decir, es aleatorio como todos los juegos de esta época pueden ser, como todos los juegos pueden ser, es decir, aleatorio hasta cierto punto, entonces eh, cambia dónde están los objetos, qué objetos te va a pedir el caldero, el punto de inicio, pero bueno, se puede más o menos replicar a base de repetir, se puede llegar a replicar la... La pantalla inicial y además los objetos están bastante juntos. Es mucho peor, es, es me parece más aleatorio todavía. Creo que tiene más condicionantes aleatorios. El Nightshade que vino después. Y lo digo porque es el único que me falta por terminar de la serie de juegos Filmation y Filmation 2. de, de Ultimate. Es el único. Y ese sí es que tiene un factor de aleatoriedad muy grande. A mí me parece muy grande. No doy replicado dos partidas iguales. O sea, tenía un mapa hecho con una partida. Empezando aquí, y si el primer objeto está aquí, no sé qué, no lo aguanto. Pues tengo que hacer esto, esto, esto y se acaba facilísimo. Pero no hay puñetera manera de replicar dos partidas iguales. O sea, es, tiene un factor aleatorio que me parece... O oh, muy mala suerte estoy teniendo. O esto, eh, bueno, y acabamos de meter el primer objeto, por cierto. Tenemos 40 días para terminar, 40 días y 40 noches, ya digo, con sus 40 noches para terminarlo. Bueno, ahí la botella que ya la tenemos aquí al lado. Como digo, ya tenemos muchos objetos al lado, con lo cual tenemos muchas menos vidas, por ejemplo, que el Batman Objeto Over Hills, pero también tenemos muchas menos pantallas. Y muchas pantallas también que son mmm, casi, digamos, de relleno o de pasar muy fácil. Al final un pequeño fallo te puede llevar a, a fallar, evidentemente. Pero en principio, en principio. En principio es un juego. Eh, un nivel de dificultad, pues. Como es más corto y tal. Mm, entre el Batman y este digo que este, es al, este me parece un poquito más fácil. Ya digo, te da menos opciones a fallar porque son menos vidas. Eh, pero... Pero, pero a su vez eso son menos pantallas, objetos mucho más juntos, y normalmente no hace falta visitar ni el 70% ni el 75% de la, del mapeado. Con lo cual te saltas mucho, cosa que en, te digo, que en tanto en Batman como en Hathaway Hills un porcentaje tan alto. O sea, te puedes saltar unas cuantas pantallas, pero llegar a un porcentaje tan alto de, de pantallas por las que no has pasado, no. Es, eh, no, lo veo, no, lo veo yo, no lo veo yo posible. Entonces vamos a mirar un momento las instrucciones. El hombre. Lobo. El final de la jornada está cerca. Los últimos rayos de luz se reflejan en la fresca penumbra y repentinamente salen a cazar el sol poniente. Detrás de mí asiento, los helados dedos de la noche que suben por las largas sombras, escondiéndose tras grandes piedras y colinas, vigilando mis movimientos, esperando silenciosamente. Durante días he viajado desde los dominios del lobo de la jungla al castillo de Naylor para buscar el viejo mago que se muere y pedirle que me libre de esta mortal maldición. Durante incontables noches he dormido encadenado a los árboles para escapar de la maldición, pero ahora estoy aquí. Mis pasos retumban en las húmedas paredes musgosas de la enorme habitación. Al entrar por la apertura principal, enormes puertas se abren solas en chirriante sinfonía, invitándome a seguir adelante. Siento la mirada del mago que me examina. Está encapsulado en un laberinto de pruebas, y trampas para eludir a todos, salvo al más persistente de los invitados que intentan pedir audiencia al gran mago Melchior. Bueno, aquí pone Melchior. Sí, sí, por algún lado, eh, en varios sitios he leído instrucciones, sobre todo en página de Spectrum, llamarle Melkor. Aquí en las instrucciones en español, que, o sea, en, en para el MSX, que puede ser un. Que puede ser un, una rata, pone Melchior. Pero bueno, si nos quedamos con el nombre inicial de Melkor, digamos que sería una referencia evidente, evidentemente clara al Señor de los Anillos. Bueno, quien haya visto solo las películas, pues evidentemente no sabe a quién narices es Melkor. Bueno, Melkor, o también conocido como Morgoth, que bueno, yo lo conocía más por Morgoth, digamos que sí, yo creo que se usa más el nombre de Morgoth, digamos que era el, el jefe de Sauron. Es decir, Sauron era un vasallo de Melkor. Digamos que arriba de todo estaría el dios Eru o Ilúvatar. Después estarían los Valar. El sería el siguiente grado. Melkor era un Valar. Digamos que era como el, el caído era una especie de Satanás. En lo que viene a ser el señor de los Anillos. Y por debajo de los Balar estaban los Maiar Y. Y los Maiar pues Sauron era un Maiar. Y. Entonces ya digo que Melkor, pues era. Eh, Morgoth era el primer señor oscuro, podemos decir. Es decir, el. el amo de, de. Sauron que viene después. Pues es decir, era un tío potente. Porque ya no es que eso tuviera solamente a Sauron, que después Sauron era el jefe de todo, de todo lo malo. Sino que en sus. Tenía ejércitos de dragones. Tenía ejércitos de balrogs, tenía ejércitos de arañas gigantes. O sea, un tío potente. Evidentemente. Bueno, para el que no lo sepa, lo que sucede en esos anillos es la tercera edad de la Tierra Media, digamos, y las dos primeras edades son las de Melkor y Morgoth, pero eh, digamos que eran épocas en las cuales pues había más, como decía yo, los personajes eran más poderosos, o sea, la cosa iba en detrimento. Para que quedara únicamente la del hombre y quedaran solamente los hombres, digamos que era indistintamente, evidentemente porque si no iba a ser imposible que unos hombres como los de los que vemos en Minas Tirith pues, se pudieran enfrentar a semejantes bicharracos, cuando evidentemente vienen unas guld de estos con su tal y ya poco menos que una buena parte del ejército. Así que bueno, y pequeño inciso. Seguimos con instrucciones. De repente, unas neblinas azules surgen dentro de entre las antiguas piedras. Al hacerlo, se va transformando y se convierte en una vorágine de energía turbulenta. Por encima del ruido se oyen los compases de melodías olvidadas, todas cantadas en un borrón de olvidos. Los cantos de la neblina. Vamos a. El mago es más viejo ahora que toda la ayuda que buscas entre estas paredes. Tu búsqueda durará 40 días. Encuentra la pócima. Rápido. Tu meta es deshacerse. De la horrenda maldición que atenaza tu alma Cuidado, las trampas ahora empiezan El caldero te dirá lo que hay que meter Para romper la maldición Y usar el hechizo para salvarte Bueno, en vez de caldero pone calderon Supongo que sea una traducción mal hecha de cauldron Que es caldero eh, en, en inglés Calderon Había un juego precisamente para, para Para MSX no salió Pero como de 64 y los demás, sí El cauldron, que tiene muy buena fama también de repente cesa la nieve y desaparece tan rápidamente como ha venido. Me tiro al suelo y, con pleno conocimiento del viejo mago, empiezo mi búsqueda. Oscuras antorchas iluminan las paredes de piedra, no llegando su tenue luz más allá de un metro. Cristalinos Merkils y horribles fantasmas se alzan congelados sobre altos pedestales, brillando en la fresca luz temblorosa de la luna. Encapsulados antaño por el viejo mago, esperan su destino en una interminable tarea de defensa, silenciosos e inamovibles. Este es su destino para siempre como guardianes del castillo Nylor, hasta la muerte del mago. La luna ha salido rápidamente y en la plenitud de su luz azulada me convierto en hombre lobo. Mi destino está muy claro. Tengo 40 días y 40 noches para buscar al viejo mago y pedir su ayuda e instrucción mágica antes de que mi alma atormentada se convierta para siempre en hombre lobo. Pues toma presentación. <laughs> Una presentación, muy, evidentemente, por lo menos para mí, unas situaciones muy buenas. Una, una buena historia, una bella historia eh, emotiva. Y esto es una vida extra, por cierto. Esto que vemos aquí, vemos que abajo a la derecha, bueno, abajo a la izquierda, pero tenemos el monigote de que nos representa las vidas y si es igualito. Me encanta este, por cierto, el marcador así, en digamos que acotando lo que es la, la superficie, digamos, de juego, la zona de juego. Eh, los límites de, de esta habitación eh, tridimensional. Una cosa que luego se superaría en, en Batman y of Hills, en el sentido de acotar mejor todo. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Pero bueno, volviendo a las situaciones, pues eso, una, una bella historia que nos mete de lleno en este Nylor. Aquí pensándome qué hacer. Aquí hay que ir con cuidado de, de narices en esta pantallita. Ahí cogiendo. Uepa. Se puede, pero ya veis que cuesta. Y tanto que cuesta. Toma vida, toma por saco. Se me pasa por hacer melebre. <laughs> en fin. Entonces, con estas situaciones llegábamos a un juego que, como decía al principio, se puede considerar prácticamente mágico en la época de los 8 bits, eh, por lo menos en lo que es en Europa. En, en lo que respecta a la influencia de este juego, bueno, lo primero es decir que. Como bueno, ya, sé, ya os lo había dicho, que en 84 en Spectrum, en 85 en MSX, una edición posterior. Y, y el salto evolutivo que supuso presentar este juego, eh, pues digamos que, sin exagerar absolutamente nada, yo creo que pocos, muy pocos juegos en la historia pueden eh, presentar un, un currículum igual en ese sentido. Es decir, haber asombrado tanto al mundo de la. Al mundo del videojuego en el momento de su salida y habían influenciado tanto. Y ya digo que esto no es para nada exagerado, es decir, quien no lo haya vivido en su momento, quien no, cono no conociera Nylor, pues eh, seguramente no lo entenderá viéndolo hoy en día. pero Lo primero es que es un juego que salido en el 84, los hermanos Stamper mm, dijeron que lo tenían hecho antes. Es decir, antes os he dicho que era el tercer juego de la, de la saga Saberman. Pero por lo visto, eh, bueno, en diversas fuentes, fuentes unos, decían, unos decían que este juego estaba terminado antes del segundo juego, otros decían que antes del primero ya estaba terminado. Pero bueno, en cualquier caso, muchas fuentes aseguran que, los mismos Stamper, por lo visto, han asegurado que este juego estaba terminado antes, por lo menos del segundo. Pero se retrasó la salida por la. Bueno, ahí me quedo parado para esperar a la transformación. Ya veis que cambia la... el comportamiento de la... de la burbuja cuando estoy en Hombre Lobo. Como digo, retrasaron la salida porque estaban seguros de que la revolución de este juego o este juego iba a ser tal que ensombrecería las ventas de los dos juegos anteriores o por lo menos del segundo. Y... y evidentemente sí. Es decir, en cuanto salió este juego, se... consultando notas de las revistas de la época. Pues evidentemente todas son de, de sobresaliente, de 9 sobre 10 como, como mínimo, o sea, por ejemplo, Astrakhan tengo aquí en 95, el Crash un 94, Singularios en 9 sobre 10 y un eh, 14 sobre 15, aquí notas eh, recopiladas. Y como veis, todas notadas. Yo creo que alguna no le dio el 10 porque le daba vergüenza poner un 10. Simplemente. Porque vamos. Ya digo que en la época. Pero bueno, estuvo, estuvo bien puesto, estuvo bien puesto. Y eso es, digamos, una, una pequeña muestra del legado que supuso Nailor, O sea, el, el impacto de salida. El segundo. El segundo, digamos, dato que evidencia su legado viene ya de entrevistas tanto de la época como posteriores a diversos programadores de la, de, de los 8 bits. Ya digo que eh, ya esto lo había comentado por ejemplo en el canal de, de Juanje un, en un directo que tuviéramos y la gente parece que estaba bastante de acuerdo conmigo que también le daba le había dado esa sensación cuando lo comenté. Y es que cuando se le preguntaba a gente de la época, ya en la misma época, eh, programadores, lo primero era preguntarle eh, si era gente, si jugaba mucho los videojuegos. Lo primero curioso es que te decían que no. Que no. Que ellos que programaban, pero que lo de jugar no. Realmente así se entienden bastantes cosas que pasaban en la época. <laughs> Eso y que no había beta testers. Entre que el programador no era jugador, como quien dice, bueno, no era jugador, vamos, que no era un tío que le dedicara mucho tiempo a jugar, por lo menos. Y que no había beta testers, pues se entienden muchas cosas. Y lo segundo, lo segundo es que cuando le preguntaban por un juego favorito, muchísimos, muchísimos programadores de la época te contestaban inmediatamente en o cuando le preguntaban si jugaban, te decían que solo al Nailor, poco menos. Es decir, parecía que en la época solo los, los programadores solo jugaban al Nailor y no conocían otro juego. Pero generalmente todos te decían lo mismo, Nailor. Luego hubo otra persona que de aquella era. Casi podemos decir que era un chaval de aquella. Bueno, tanto como chaval no, pero vamos, que ella era estaba talludito y tal, pero tampoco. tampoco era una, un, una persona de. de no, sé, no sé cuántos años tendría John Ridman de aquella. Pues cuenta la leyenda, y cuenta el mismo, cuenta el mismo, que cuando John Rickman vio el daylor el mientras los que estaban al lado tenían la mandíbula más o menos por los suelos, mientras los, los que tenían al lado pues tenían la mandíbula por los suelos, él dijo que. Él dijo que él lo iba a hacer, iba a hacer, ese, iba a hacer un juego mejor que ese, iba a coger esa técnica, iba a hacer un juego mejor que ese. O se iba a hacer un juego tridimensional mejor que ese. Y de ahí vino el Batman primero y después el Nailord, el Jetborgers que diga. Y bueno, eso ya es la opinión de cada uno, yo creo que sí que lo consiguió. Evidentemente no se puede replicar el impacto que como acabo de decir tuvo el nylor, porque eso es imposible es imposible porque ya no tienes el factor sorpresa y el que lo ha tenido ha sido el nylor, y eso se va a quedar para los restos el factor sorpresa pero pero sí que yo al menos considero que sí que lo superó con Batman y con JWS lo primero es que si nos fijamos en la pantalla pues vemos un suelo y unas paredes el suelo totalmente negro totalmente vacío y las paredes pues sí que con algunas pinceladas se emplean como si fueran simulando ladrillos y todo esto bueno va bien piedra más que la de piedra, estamos en un castillo piedra, piedra y Batman lo primero que hizo fue rellenar ese espacio Rellenar ese espacio, rellenar cada habitación, hacerlo digamos más barroco, por decirlo de esta manera, en el cual pues teníamos un suelo que no solo intuíamos que había un suelo porque estábamos pisando suelo negro y no nos caíamos, sino que había baldosas, había baldosas, había... Había sustancia, digamos, había sólido, había algo sólido en lo que apoyarse. Y las paredes también, llenas de detalles. En eso ya lo superaba. Y después, ya en la mecánica de juego, los puzzles y tal, yo creo que también. Pero ya digo que repito que la importancia histórica del Nailor, pues se entiende, se entiende eh, revisitando revistas de la época. Ya lo haremos nosotros ahora en la sección de, del kiosco, evidentemente. Se entiende revisitando también en entrevistas de la época o sin ser de la época pues a programadores de la de, de los 8 bits de la época de los 8 bits con lo cual ya digo que en eso Batman y John Rayman eh, iba con eh, evidente desventaja bueno aquí esperando a transformarnos en, en explorador de nuevo ya van 15 días pero bueno ya tenemos la cosa bastante avanzada y ya veis que ya no está tan encima la, la burbuja pero bueno al final voy y me caigo encima que soy un fenómeno en fin Aquí lo que estoy usando es la típica técnica que ya explicará en Batman, por ejemplo, que es la de salto y coger objeto al mismo tiempo. ¿Veis? Ahí me pongo encima del objeto y hago salto y, y coger objeto al mismo tiempo. Así sigo con el objeto. Eh, cuando dejamos un objeto, ya veis que aparecemos justo debajo de él. Y eso también lo podemos aprovechar como plataforma improvisada. Cuando necesitemos una plataforma. Aquí intentando ponérselo encima a la burbuja. Esta es fija, por lo cual da igual que vayamos como explorador o como, o como hombre lobo. Vamos ahí a ponérsela por encima. Ah, no, no se la pongo por encima. Creí que se la ponía por encima. Ya Tenía la memoria que se la ponía por encima y saltaba... Bueno, pues nada. Pues no, ahí está la botilde, ¿eh? que no se, no se acuerda de la botilde, quien la haya visto, porque ya tiene... Yo me acuerdo vagamente. <laughs> ya, 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 tengo, ya tengo mis años. Bueno, esta habitación es bastante putada, por ejemplo. Esta habitación es bastante putada porque acaba cayendo todo. Aquí, por ejemplo, ya lo que tengo que hacer es largarme e intentar llegar a la puerta antes de que me, cague eso me caiga eso encima. He tenido bastante suerte. Podría haberme caído. Y ahora, pues nada, volver a irme por un lateral, que es por donde no caen en principio, y regresar para que esto no me caiga encima. Ahí está. Pues no ha faltado mucho. Y bueno, también un reflejo de la importancia del juego son los remakes que puedan venir después. Y en MSX2 pues tuvimos el nuestro, tuvimos el nuestro realizado por Manuel Pazos, lo que son el entorno, vamos la programación, el pasarlo de MSX2 respetando evidentemente la mecánica de juego. Es más, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, el armazón es el mismo, es decir, es el mismo código y luego todo adaptado de MSX2 para las rutinas gráficas y demás. Pero lo que es el armazón es el mismo porque si tú haces, eh, esto lo explicaba, lo explicaba, se si lo tengo oído a él, a él y a Félix también, el que hizo, el que hizo también el remake de Batman y de Over Hills. Entonces, claro, explicaban algo que evidentemente tiene mucha lógica. Y es que eh, si tú haces un remake de cero, luego vas a tener un problema que tienes que vas a tener que andar ahí frame a fring. A fring en los juegos originales, buscando que tu juego tenga el salto igualito que el original, porque si cambias el salto, ya puedes cambiar un poco la jugabilidad. Determinadas pantallas puede cambiar la jugabilidad, con lo cual vas a tener que andar ahí con la regla, con el milímetro, midiendo para que todo lo quede clavado. Entonces, en MSX2, para pasar a MSX2, como ellos pasaron. Este, en la Batalla del Crimen, pasaron este naylor pasaron el Alien 8, en caso de Pazos y Daniel Celemín a los gráficos, por cierto. Y en el caso de Félix, pues el Batman y el por Hills. Pues cogieron el armazón, digamos, y luego han las rutinas a MSX2 para que así el juego fuera exacto. Es decir, fuera un remake exacto. Fuera como una versión que pudiera haber, que pudiera haber salido en la época. Entre comillas. Pero vamos, algo así. Algo así. Y ya digo que estuve tentado a subir la versión eh, remake, primero porque son, es de MSX2, mejores gráficos y tal, y segundo porque tiene algunas opciones a mayores y sobre todo lo que tiene es el mapa, es el mapa, que eso es muy importante. Es decir, el poder sacar un mapa que te indica dónde estás, dónde está el caldero y dónde están los diversos objetos. Si sabes lo que te pide, ya sabes los objetos. Además con su graficito para que no tengas duda alguna. Pulsas la pausa con Shift y luego pulsas control y sale ahí el mapa es hermosísimo. El remake es de 10. El remake es de 10. Pero claro, estaba la importancia histórica de, del juego en sí. Podría haber hecho, pero es algo que hice al principio, ya digo que. Como digo siempre, los canales de YouTube empiezas y digamos que eres un poco más laxo y poco a poco te vas definiendo tú mismo en las, digamos, en las reglas que vas a seguir para, para subir vídeos. Pues bueno, si no lo sabéis, os lo digo, os lo digo ya. El número uno, el primer vídeo que subí era la variedad del crimen MSX1. Y posteriormente subí la Badía del Crimen MSX2. Te digo la versión de Manuel Pazos. Y digamos que tiene eh, numeración distinta. A día de hoy no haría eso. A día de hoy lo que llegaría a hacer sería, por ejemplo, eh, sacar este, este Nylor MSX1 y a continuación sacar el Nylor MSX2 en el mismo vídeo, porque el juego es el mismo, aunque haya eh, versión MSX2. Esto eh, puede pasar con el Woody, puede pasar con el Last Mission, con el Livingstone supongo, por ejemplo, que tiene en su versión MSX2. Eh, podría haber pasado con el... Ay. Se me, ha ido la, se me ha ido el nombre totalmente. Que me sale Neymar pero no es el Neymar el que estoy buscando. East Valley, el Kings Valley 2, que tiene versión MSX1 y MSX2. Pues podría pasar con eso, pero no haría, no haría... A día de hoy no haría dos numeraciones diferentes. Ya digo, al final quedó así porque en su día lo hice así. Y es un engorro, cambiarle numeración, buscar algo para rellenar el hueco y lo que fuera. Es igual. Si esto si, si el canal ya sabéis que al final no va de tampoco va de, de sumar y sumar y sumar, sino que la motivación básica es el, el mostrar juegos de MSX en sí, o sea que tampoco me importa que eh, tiene una numeración que vale eso, que a día de hoy que no pondría el el de MSX 2 separado sino que como mucho ya digo, sacaría este vídeo y justo después vendría el, el vídeo de la versión MSX2. Que pasa que es un juego bastante largo, pese a que no es tan largo como digo, como los de ripan es un juego bastante largo que dura, dura unos, más de media hora, ya lo estamos viendo, bueno, vamos a llegar a media hora de vídeo y aún queda un ratete. Entonces, pues no, no me planteaba ponerle eh, media hora más. Con lo cual, pues eso, es una pena, pero bueno, que sepáis, que sepáis que existe existe esa versión hecha por Manuel Pazos y podéis Daniel salida bajo el sello RetroWorks, o sea podéis ir a la página de RetroWorks y descargar la, el remake gratuitamente, y eso recordados que es para MSX2 y así podéis eh, probarlo evidentemente mejora en todos los aspectos para eso es un MSX2 porque hacerlo para nada es tontería <laughs> evidentemente con lo cual, pues eso, y también se acaba haciendo más más sencillo, más jugable por el hecho del, del mapa. Aunque ya digo que tampoco es excesivamente. un mapa excesivamente largo y complejo. Y, y andando por unas pocas. Luego ya veis cuando llegue al final me te pone un porcentaje de las habitaciones que has visitado y ya veréis que no es una cosa exageradamente. Exageradamente alta. Bueno, y ahora si me permitís, voy a ir tomando un trago de agua. Que va haciendo falta. Hay que repostar cada media hora más o menos. Aquí de de parloteo, de parloteo continuo. Y bueno. También es curioso en las instrucciones, por cierto, que después de lo que os ha salido viene el reparto. naylor presenta Filmation, un proceso único que te permite total libertad dentro de los límites de tu imaginación para hacer lo que quieras con cualquier objeto que encuentres en Nylon. Evidentemente, eh, y luego viene todo el reparto, digamos, y es curiosísimo. Pone Filmation, y luego pone Cambio Metamórfico, Gárgolas, el Mago Melchior. mecha que pone Melchior? No, Melchior. Hechizos mágicos, trampas, empaladores, cadenas con bola, etc, 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 etc. Como si fuera esto una película. Pero bueno, es algo es algo bastante eh, usado, lo de hacer como si fuera una película el juego y poner re, al final el reparto y todo eso. Ya sabéis, eh, yo que sé, por ejemplo, el Toki, el Altered Beast, pues los Orian, lo solían, Lo han hecho. Son juegos posteriores, pero vamos, no es algo tampoco nunca visto. Y... Y, y, y qué os iba a contar. Ah, ah sí, eh, desde la web del de, de Mundo del Spectrum, pero bueno, venía del podcast de uno de los podcasts del de Mundo del Spectrum, uno de los, una de las entregas del podcast, en el cual pues Íñigo Ayo, eh al final de, del podcast dejaba caer que los gráficos del, del, de este Naylor en Spectrum, al menos estaban, digamos al menos estaban invertidos. Cosa que era muy curiosa, pero por lo visto, eh, a base, con una técnica de programación y estos gráficos invertidos, pues resulta que ganaban ciclos de reloj, iba la cosa más, más rápida. De todas formas, ya digo que después John Rayman lo superaría y haría algo todavía más optimizado, pese a ser, tener más gráficos todavía en pantalla, pues era algo más optimizado. Y, pero aunque es algo curioso porque he estado mirando y parece que en MSX no parece que, que, que se almacenen de esta forma o sea que tendrían que haberlo adaptado, adaptado de alguna forma al, al MSX no solo lo típico, típico por rápido sino algo más tuvieron que hacer ateniéndonos a esta descripción, ya digo, mirando los sprites hay formas de ver los sprites, y, bueno los de hardware y los tiles de, de, de software del MSX y no he visto yo que estén no he visto yo que se encuentren, que se encuentren invertidos en ninguna, de ninguna forma. Pero bueno. Pero bueno. Y lo que os decía al principio, o dejaba que al principio, es que. En mi caso, y quizá en el de muchos otros, claro, yo el MSX, pues. Ya os lo tengo dicho, eh, lo conseguí en diciembre, bueno, me lo compraron en diciembre del 87, con lo cual este juego ya tenía unos años. Entonces, yo lo que conocí antes y bueno, ya os dije también que lo primero que tuve fue el pack Lingote que traía el, entre otros ocho, aparte otros ocho juegos, el Batman y el Gentle Hills. Con lo cual, yo mi primer contacto con el nailor fueron referencias de la micromanía hablando del nailor y concretamente un reportaje sobre Ultimate Sabéis que al principio había diversos reportajes, había a lo mejor reportajes sobre juegos en tres dimensiones, eh, con versiones arcade, juegos de plataformas, juegos eróticos, también pusieron un reportaje, etcétera. Y en uno, pues había un reportaje sobre Ultimate, y evidentemente ponían a naylor pero por las nubes. Total que yo lo acabé consiguiendo después. Y además, creo que fueron 395 pesetas en una serie barata de estas. Evidentemente el juego ya tenía unos años, a lo mejor lo conseguí en el 88 mínimo, pero mínimo, casi diría que 89, pero 88 mínimo. Con lo cual yo venía ya de, de haber jugado mucho al Batman, al, Herzo, al Head Over Hills. Con lo cual, como digo, el impacto de Taylor evidentemente, no fue el mismo que tu, el que tuve yo, que el que tuvo la gente que lo vio en su momento. En, en, en la época, evidentemente, esto en el 84 era algo impresionante, algo totalmente impresionante Pero como digo, yo ya tenía algo de, de experiencia en el tema de los de los isométricos Entonces, pues jugarlo, ese control, sobre todo ese control Además, además creo que comprara todo junto, el Nylor, el Pentagram, el, Gun, el Gunflight y el y todos de todos digamos de, de rebajas y hasta que hasta creo que la digo fueran todos ahí comprados en una tienda de estas son iba a decir online vamos por correo que mandabas ahí les mandabas la petición por correo o pedías vía teléfono y te lo mandaban en una un par de semanas se si tardaban eh. de aquella eh, todos los envíos no iban tan rápidos como ahora que ya por ejemplo con el eh, ya, que hay, ya sabéis que hay sitios que al día siguiente poco menos ya los tienes. Es decir, hay empresas supeditadas. O sea, por ejemplo, Correos parece estar supeditada a, a Amazon que tiene hasta... Es decir, pedir una cosa en Amazon el domingo y que el lunes lo tengas aquí, un cliente va el sábado a Correos y el lunes no tiene, no tiene el envío. Probablemente ya no hay salida, entonces que sea el domingo, o sea, es evidente que tienen para ellos, pero bueno, ya nos estamos desviando del, del tema. Entonces, en resumen, eh, juego de eh, aunque solo sea por la importancia histórica que tiene, luego, aparte del juego, ya te puede gustar más o menos. A mí me sigue gustando el, el juego, ya digo, tuve esa mini decepción inicial mini decepción y mi claro, sobre todo con tanta ralentización que no había tantas en Batman y todo esto. Pero aparte de eso, pues ya digo, más allá de la importancia histórica, tenemos, eh, tenemos la, la jugabilidad del juego. Que evidentemente inventaban uno, prácticamente inventaban una nueva, una nueva forma de una nueva forma de jugar. Y luego, pues podría estar mejor en sonido y tal. En sonido, por ejemplo, es más, más regulero. Estaba, está bien esto, el sonidito este que acompaña. Y antes de nada, pues no. <laughs> la poción está hecho Está hecho. El, el demonio, digamos, el hechizo ha sido. El hechizo se ha roto. Eres libre. Y ahora vamos a mail que debería haber sido la cuarta parte de, de la serie Pero en su lugar se hizo el Pentagram. Bueno, ya veis. Eh, Visitaron 60% según esto de. De las habitaciones más o menos. Tendría que haber sido eh, Maimer en vez de Pentagram. Pero bueno, Pentagram ya fue hecho, digamos, con los stampers fuera de, digamos, del control de, 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 la, de la serie última. Ya estaba mirando otras cosas, estaba mirando Nintendo y todo esto. Digamos que puede ser que vieran ya que esto empezaba a ir cuesta abajo y empezaron a buscar otras opciones. Visionarios que les llaman. Así que nos despedimos brevemente porque ahora viene Julián con el kiosco hasta ahora pues aquí estamos de nuevo con lo que nos hemos traído de, del kiosco de Julián y decir que nos hemos traído bastante en primer lugar para la, la, mi que manía, la fan number one del de naylor y eso que bueno el Nailor que surgió se vendió antes de que surgiera la micromanía por lo tanto nunca hubo una portada de micromanía con el Nailor pero vamos ya digo que no voy a traer por ejemplo el reportaje que os contaba durante la partida eh, en el cual se hablaba de la historia de de Ultimate completa pero sí que hago así hay unas hay varias micromanías ya veremos que bueno, la última mucho interés no tiene, pero bueno, no adelantemos. Una cosilla que, que os decía durante la partida también, por cierto, era lo de que estuviera hecho el juego antes del, del Sabe Bull, por lo, o sea, del Under Bull, por lo menos, o del Sabe Bull, según parece ser en la revista que era, en el 88, los Stampers creo que estaba antes que el, que el Sabe Bull. Y bueno, hay gente que, que no le cuadra esto, ya digo, eh, que gente que ha analizado el código y ve cosas en el código optimizadas respecto a Sabe Bull y Underbull, o sea que tiene una evolución posterior pero bueno eso también pudiera darse de aquel juego eh, fue, digamos, optimizando o sea, estar, est estaba ya, digamos, en estado prácticamente finalizado y se fue optimizando igual que la... la también podría ser así, pero vamos. En principio, si los, eh, los los propios Stampers dicen que estaba antes, pues sería que estaba antes. Y bueno, ellos, eh, la teoría que, o sea, la, la explicación que dan es esa: que si no, no podrían vender ni Sabio ni Underbolt. Si tuvieran ya, si al mercado en Nylor y Alien 8, venderlos venderían igualmente, pero evidentemente no conseguirían todas las ventas que efectivamente consiguieron con los dos primeros juegos. Por lo visto, miles e incluso se habla de cientos de miles de ventas del, del Underwood Pero bueno, vamos a empezar con la Microbanía, primera época, número 3, julio y agosto del 85, doble número. En este caso, todavía era algo bastante habitual en la época que, digamos que el número de agosto se sola para con el de julio para las vacaciones del personal, seguramente. Y al principio, mi compañía también lo, lo hacía. Más adelante, según. Eh, fue ganando popularidad y seguramente más profesionalidad, pues dejó de, de hacerlo. Y aquí, pues Domingo Gómez. Ya digo, el juego ya había salido, ya iba a hacer casi un año, pero o ya el año no sé exactamente en qué meses del 84 salió, supongo que más bien a finales, pero no, no tengo el, el dato ahora mismo. No he mirado el dato, entonces no lo tengo seguro, pero vamos, solamente cerca del año ya había salido. Pero, como digo, pese a que nunca hubo una portada, pues sí que aprovecharon para llevarlo a páginas centrales y tener una explicación sobre el juego y poder hablar de él. Durante mucho tiempo he viajado desde el corazón de la jungla del lobo hasta el castillo del caballero de la sabiduría, en busca del anciano brujo, para suplicarle que me ayude a abandonar este ritmo de muerte. Durante muchas noches he tenido que dormir encadenado en un árbol para evitar desgracias y lamentos. Hoy, por fin, estoy en el castillo. Se acerca el final de mi viaje cuando las últimas luces del día van dando paso a las oscuras sombras nocturnas, cuando los rojos rayos del sol caen ante la blanca luna. Siento tras de mí los fríos y largos dedos de la noche. Mis pisadas resuenan en las paredes musgosas y gastadas de la gran habitación al atravesar el puente levadizo. Siento el influjo del gran mago Melchior. Aquí pone, sin embargo, Melchior. Quizá donde el ido Melchior sea. Una influencia precisamente de, de Tolkien Que la gente El que, haya le el que hubiera leído el Silmarillion y tal y Ya conocía la historia Pues digamos que O bien sin querer Instintivamente lo que fuera Pues cambiaba Melchior por Mercor Pero vamos Es muy posible que eh, Prácticamente seguro que estuviera influenciado Encerrado en un laberinto de pasillos rodeado de peligros y trampas De repente una bruma azul fría Comienza a surgir de entre las rendijas de la pared poco a poco empieza a tomar forma y se convierte en un poderoso y alambicado torbellino de energía. El aire entona viejas y oscuras canciones de olvido y tristeza, la bruma desaparece y el ruido cesa. Las antorchas arrojan una diminuta y triste luz sobre las enormes paredes de piedra, permitiendo apenas ver más allá de unos cuantos palmos. Pequeños cristalinos congelados, monolitos de piedra, brillan a la tenue luz de la luna que surge lentamente. Rodeado por una luz azul fría. Vuelvo a ser el hombre lobo. Mi destino es bien sencillo. He de encontrar antes de 40 días al viejo brujo y pedirle su ayuda. Antes de quedarme así para siempre. Una atribución aquí medio inventada por Domingo Gómez. Basado en la. en la. que veíamos en las instrucciones, digamos. Y ahora nos va a relatar los objetos. A lo largo de todo el recorrido por las diversas estancias que forman el castillo, nos iremos encontrando multitud de objetos de la más diversa índole. Debemos recogerlos pues son de vital importancia. Su función es doble. Por una parte resultan imprescindibles a la hora de superar algunas de las barreras y obstáculos que surgen en nuestro camino, ya que podremos subirnos en ellos. Eso ya lo, ya lo he comentado. Por otro lado, servirán para ayudar al mago en la elaboración de la poción mágica. Que eso sí que no lo hemos salvado, por cierto. Que salvará a nuestro aire Botas, diamantes, cálices, tazas, esencias, etcétera Vamos a ver. ¿Qué mierda de poción me va a hacer este hombre con, con tazas, con diamantes, con botas? <laughs> claro, eso, 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 no, eso sí que no lo, había, no lo había comentado. ¿Qué mierda de poción me va a hacer? Pero, ¿Cómo va a saber eso? A ver. Eso? <laughs> a ver. No sé, yo creo que el zumo de brócoli puede ser peor únicamente. Es que odio el brócoli, lo siento. Si a alguno le gusta el brócoli, lo siento. Yo lo odio. No soporto el brócoli. Pues esto digo que anda por ahí. No será peor que el zumo de brócoli. Si se puede hacer zumo de brócoli, evidentemente. Pero, o el lado de brócoli. Seguro que el lado de brócoli se puede hacer. Hacen de todo. En fin. Deberán depositarse en el enorme caldero que bulla en el corazón del castillo, según el riguroso orden que determina un mágico resplandor que surge de él. Si se arroja en su interior algún objeto que no haya sido solicitado por el propio caldero, no tendrá absolutamente ningún efecto. El juego culminará una vez hayamos depositado los 14 objetos requeridos. Efectivamente, eso no lo, eso no lo dije. 14, sí. Entre los que pueden localizarse también unas pequeñas estatuillas cuya única función, como en el caso de los programas anteriores de la saga del Sableman, es aumentar el número de vidas. Controles: lo que os había dicho. Tiempo: en algunas habitaciones el correcto. Fraccionamiento del tiempo resulta vital. Hay que tener cuidado al entrar en ellas, comprobando el indicador de anoche de la esquina inferior derecha para asegurarse de que no hay ninguna transformación próxima. De lo contrario, nos podría costar la vida, ya que durante el cambio de personalidad Saleman queda detenido para el juego, pero sigue. Los fantasmas atacan, las bolas caen, etc. Cualquiera de las criaturas puede matarte durante la transformación. Filmation el Sabre Wolf, primero de los juegos de la saga del Sabreman, es totalmente bidimensional. El Underbolt, el segundo de la serie, contiene un primer germen de tridimensionalidad en la perspectiva de las habitaciones del castillo. De ambos programas tratamos ampliamente el pasado mes. El Nylor, sin embargo, está íntegramente elaborado con un nuevo método de programación llamado Filmation, consiguiendo así un fabuloso efecto de tercera dimensión que hasta el momento no se ha visto superado por ningún otro programa de los existentes en el mercado. El sistema Filmation es una patente de la casa de Ultimate. Tácticas de juego. A ver qué nos dice. El manejo resulta difícil al principio, pero enseguida puede adquirirse bastante destreza. Ahora bien, si en un primer momento nos hemos decidido por el joystick, será bastante complicado acostumbrarse al teclado y viceversa. Dentro de las opciones de manejo podemos elegir que estas sean direccionales o no. En el primero de los casos, el personaje se desplaza en la dirección marcada por el joystick o teclado. En el segundo caso, el protagonista gira sin desplazarse en una misma posición, de izquierda a derecha, si pulsamos izquierda o viceversa al pulsar derecha. Bien. Y finalmente avanza hacia adelante con la tecla adecuada. Si elegimos cualquiera de las dos opciones, es conveniente mantener siempre la misma para adquirir la suficiente habilidad. Gracias. Para saltar hay que pulsar la tecla adecuada de salto. Sí, si, suele, si coges la de recoger no salta. O el botón de disparo del joystick, según la opción seleccionada. Ahora bien. Si es necesario atravesar una gran distancia, habrá que mantener pulsada la tecla durante el tiempo necesario. Eso no lo dije, si sí, el salto es gradual. De esta forma se consiguen saltos bastante más grandes de lo normal. Este truco es especialmente útil para salvar las zonas de pinchos. Una de las precauciones más necesarias para concluir con éxito la aventura consiste en tomar nota de dónde se encuentran depositados cada uno de los objetos para una rápida localización de los mismos. No hay que olvidar que el tiempo transcurre inexorable, pero bueno, ya sabéis que los objetos cambian. Es decir, siempre hay objetos en las mismas localizaciones, pero los objetos que hay en cada localización, localización puede cambiar. O sea, hay una serie de, de localizaciones donde están los objetos. Vale. Puesto que nuestro protagonista no puede transportar más de tres objetos simultáneamente, eso tampoco lo dije, anda que estaba yo fino, pero bueno, ya lo puedo ver gráficamente en el juego. Es una buena idea, en una primera fase del juego, dedicarse a recolectar objetos y depositarlos en las habitaciones próximas a la del maga, Y Parece que me hubiera leído. <laughs> es, lo que, es lo que he hecho. De esta forma, cada vez que nos solicite uno en concreto, no tendremos que ir demasiado lejos a por él. En la mayoría de las ocasiones en que hay que saltar, es necesario pulsar las teclas de salto y simultáneamente la de avance. Si, si no, saltar en el sitio muchas veces no. En el caso del joystick, esto significa pulsar el disparo a la vez que empujamos hacia adelante. Curioso. Hay sin embargo una circunstancia concreta en que esto no debe hacerse así. Es cuando intentamos saltar desde un objeto al que previamente nos hemos subido. Si se trata de sobrepasar una pared, una vez superada esta, habríamos perdido el objeto en el que nos apoyábamos. La mejor manera de saltar, pulsando el botón de salto de dispara, a la vez que el de coger soltar objetos hacia atrás en el joystick. O sea que con el joystick tenemos que dar para adelante para atrás y luego otra vez para adelante. Joder. De esta forma, al mismo tiempo que se produce el salto, Salveman recogerá de nuevo el objeto que le sirve de apoyo. No se puede entrar en la habitación del mago durante la noche, ya que esto implicaría estar convertido en hombre lobo, siendo inmediatamente destruido por los efluvios bueno, no que surgen del mágico caldero. Habrá que esperar al día para ser recibidos por el brujo y depositar la pieza requerida. Bueno, la transformación... Debido a un terrible maleficio, nuestro protagonista, el gran Salveman, ha sido convertido en hombre lobo cuando se aproxima a la medianoche sufre un horrible cambio de personalidad su, su misión en esta aventura consiste en localizar al gran hechicero Melchior y colaborar con él en la fabricación de una pócima que le liberará de su horrendo destino aquí vemos ahí los cambios y por último pues nos trae el, el cargador para, para Spectrum así que poco más aquí evidentemente devoción por el juego si no, no lo traería meses después a páginas centrales. Así que vamos a pasar a la siguiente. También, me a primera época, la número 6, noviembre del 85. Y en este caso, el fin de la trilogía, pues no, habría un juego más. Además, el mismo juego te dice que hay un juego más. Nightlord, en esta ocasión, para Amstrad y Ultimate, ABC. Que, su, que seguro que no es el periódico. Medioventura, 1950 pesetas costaba de, por entonces. Naylor es para muchos la obra cumbre de Ultimate. Con ella finalizaba la trilogía de juegos más famosos para Spectrum: Save Bolt, Underbolt y Naylor, que marcaba la pauta dentro de toda una generación de programas para ordenador. Naylor es la puerta que abre el camino a otros productos que encuentran en él todo un ejemplo a seguir. Y tanto. La aventura de Sabeman, que comenzaba en la peligrosa selva de Sabewuld y que pasaba por las cavernas escondidas de Underwuld, llega, llega ahora a la solución definitiva del enigma, en el castillo misterioso del mago Melchior, en busca de la pócima que le devuelva a la normalidad y acabe de una vez por todas con sus transformaciones en hombre lobo. Ese es el reto, esa es nuestra misión y ahí estamos nosotros con todo un camino a recorrer por delante que solo culminará con el éxito o fracaso de esta. Bueno, un pequeño inciso, eh, no es el primer juego tridimensional, digamos, entre comillas, pero sí que es cierto que sentó unas bases que luego fueron imitadas y reimitadas. Tanto los gráficos como el movimiento de los personajes alcanzan grados de absoluta brillantez. Es la culminación de una gran obra y se puede decir que en la versión para Amstrad se ha respetado totalmente el espíritu del juego e incluso se ha mejorado, aprovechando las posibilidades de este aparato, el tratamiento del color poquito de color tampoco sin pasarnos por lo visto el Astra en los isométricos le pasa como al MSX que no puede aprovechar exactamente al 100% la máquina por lo que he visto normalmente los isométricos sí que vienen a ser el un poco coloreado conclusión un super juego que a lo mejor me estoy equivocando y sí que se puede aprovechar pero por lo que he visto en la época y estoy viendo ahora repasando juegos en general los de Astra de iso isométricos los que he visto así Conclusión, un superjuego original, de consumada perfección gráfica, inimitable, aunque la compañía no se dio cuenta de ello, y que marcó y que marca una época en el mundo de los videojuegos. Inimitable como que no. Bueno, andando en lo que decía de asta por ejemplo, la Virgen, pues eso, tiene pocos colores, evidentemente no usa el modo cero, sino que usa otro. El, como no sé, no soy ningún experto en asta no voy a decir qué modo, porque lo más seguro es que falle. Pero bueno. Supongo que será. No, no supongo. No es el modo cero. ¿vale? La idea, cuatro estrellas. El decorado, cinco estrellas. La marcha, cuatro estrellas. La orquesta, tres estrellas. Lo que mola, cuatro estrellas. Y se contuvo no ponerle cinco, porque si tan bueno dice que es. Es raro que no le ponga ahí cinco estrellas en lo que mola. Bueno, pues saltamos a la micromanía también en primera época, en este caso, número 11, abril del 86. Y en este caso, pues tenemos la versión de MSX. Sí, señor. Comentario aparte para la versión MSX que llega en abril del 86. Aunque bueno, en, salió en el 85. Según pone esta eh, copyright en el 85. Ah, por cierto, he mirado el, evidentemente en el decimal el juego y no he visto nada raro. Únicamente, pues viene la. es como era la, la firma eh, para Ashby. Eh, como era Ashby Computers en Graphics Limited, efectivamente, que no es otra cosa que la Pepa Ultimate, es decir, era como esto también me lo dijeron en el en el canfe, creo que fue, pero vamos, era algo así como la... el nombre de empresa de, de Ultimate, es decir, eh, yo que sé, hay empresas que tienen, digamos, el nombre público, pero luego tienen el nombre de empresa que puede ser el Pepito Pérez S.A y luego tienen el nombre de marca pues en este caso algo así el nombre de empresa era eh, Asbi Computers porque la fundación fue Asbi del Azuk que parece que es una, una población de allí de Reino Unido y luego estaba el nombre público que era el Ultimate Play the Game el nombre de la marca digamos así que lo único que nada raro aparte de eso que tampoco es raro así que ya veis micro manía hablando de un juego para MSX toma no exclusivo de MSX, pero MSX. MSX y Ultimate. Evidentemente no vamos a descubrir... Bueno, antes de nada, lo que os dije, creo que además en el número anterior. MSX en, en la primera época de Micromanía, sí. Al menos dos o tres juegos seguro cada número. Creo que salvo un número en todos. No vamos a descubrir nada nuevo de esa maravilla programativa de Nombre Nylor. Todo lo que se dijera sobre él sería caer en una penosa redundancia. Así que vamos a limitarnos a contaros simplemente y un poco por encima en qué consiste el argumento del juego para aquellos pocos despistados que aún no lo conozcan. Pero antes de nada, y para quedarnos con la conciencia tranquila, hemos de deciros que Naylor es una obra maestra del género. Una vez aclarado esto, pasemos al meollo de la cuestión. El argumento tiene lugar en un tétrico y peligroso castillo lleno de trampas y obstáculos por todas partes. En el cual el protagonista, un simpático en Belobo, debe tratar de permanecer durante 40 días y 40 noches y encontrar la pócima mágica que podría quitarle para siempre su terrible maldición. Durante todo el tiempo que nuestro pequeño personaje consiga permanecer en el castillo, tendrá que enfrentarse a fantasmas y a brillos monstruejos y demás fauna propia de un castillo encantado que se precie que harán que su estancia sea bastante agitada y movidita y por tanto para nosotros bastante divertida. Nota 9 sobre 10. No especifica más, pero veis que pone una nota muy alta. Esto es una nota que puedes cocer mucho cuando, cuando lleguen eh, juegos que sí que son exclusivos de MSX, hechos directamente para el MSX, pero bueno, siempre estaríamos aquí en, en la pelea esta de cómo se hace un isométrico MSX 1, un isométrico estilo Filmation, es decir, que esto fuera un SPE por hardware. Pero claro, si esto es un SP por hardware, ya sabéis, eh, siempre tiene que estar por delante. Si esto es decorado, pues si el muñequito va para aquí, Savio aparecería por encima. Porque siempre tiene que estar el SP por hardware. Entonces tendrías que hacer esto SP por hardware todo. Con lo cual, aquí estaría, esto en una discoteca de parpadeos. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a repetir ahora, que ya lo he repetido con la tontería, pero bueno. Que qué se va a hacer pues nada un 9 sobre 10 y ya digo que quizá pueda llegar a escocer cuando veamos otros ejemplos de juegos exclusivos de MSX de Konami por ejemplo puntuados y visitados aquí no hay opinión sobre el juego en sí porque ya dice obviamente a punto no hay más que decir y vamos a la micromanía número 13 también primera época de junio del 86 patas arriba para MSX también toma eso sí esta microemanía en concreto está digitalizada así a doble página con lo cual tengo que ponerla más pequeña aunque bueno Nuevamente está a 125%... No, pero esto 125 es demasiado. Vamos a ponerlo así. Ay, no puedo echarlo más para allá. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo... Epa, no. Es que tengo miedo que al... Tengo miedo que al recortar... Tengo miedo que al recortar nos, fal... nos falte... Bueno, una parte derecha, porque... Ay. Dejarlo como estaba, y bueno, además, total. Esto ya digo que está es la parte que decía que tampoco es muy interesante porque no es un patas arriba del MSX. Más que nada, lo que hace es presentarte el cargador, y luego aquí simplemente, pues te hace una pequeña descripción de bueno te vuelvo a comentar el argumento luego te dice cómo funciona el cargador y nada más o sea en este caso no nos vamos a parar y aquí a la derecha a lo mejor está cortado pero bueno espero que no y si está ya digo que tampoco es nada porque es eh, digamos el, el canto de la neblina que ya os leí en las instrucciones en durante el vídeo o sea que en este caso pues eso que sepáis que hay un cargador aquí en el número 13 de la primera época pero que tampoco es Tampoco es nada que nos, poda, que nos importe perdernos, digamos. Y en su lugar vamos a la input MSX número 1. Buscando a la sala de, del mago. Título anhelador, fabricante de Ultimate, que se llama Juego de Aventura, formato casete. 40 días y 40 noches es el plazo que se le ha. Buscando la sal mago, eso. Que se le ha sido concedido al explorador saberman para tratar de liberarse del hechizo que le tiene peso y que noche tras noche le convierte en un triste e irracional a un pelo Irracional puede ser. Bueno, irracional tampoco porque lo seguimos manejando, pero triste porque. Obvio. Tiene más pelo. Imaginaos, claro, el tío lleva un sombrero. Imaginaos que levanta el sombrero y es calvo. Pues se convierte en y de repente tiene pelo encima. Eso es alegría. No lo sabemos. El hechizo se cumplirá por completo cuando transcurra este plazo. La transformación será permanente. No nos dicen que será permanente. ¿En qué? ¿En un hombre lobo? Nah, lo dice aquí, vaya. <laughs> y el pobre desechado terminará sus días no como hombre, sino como lobo. Y aullará. Ante tan triste perspectiva, no cabe perder el tiempo. Hay que hacer algo y deprisa. Quizá para empezar convenga examinar la situación en que se encuentra nuestro hombre. Si observamos atentamente descubriremos que se encuentra en una sala de, y de los muros, en la que hay varias salidas. Esta sala es una de las muchas de la que consta, de que consta el castillo del mago, una complicada construcción de piedra que ha contemplado el paso de muchos y muchos siglos, y entre cuyos muros se esconden cierto número de objetos, custodiados por extrañas criaturas y artificios y mecanismos más extraños aún. En una de estas salas hay un caldero puesto al fuego en el que hierve una extraña pócima y junto a este caldero está el mago, dueño y señor del castillo. Él es la única persona en el mundo que conoce el secreto para liberar a Sableman de su triste destino. Este secreto no es más que una lista de objetos con un orden determinado que aquel que quiera aliviarse del hechizo tendrá que arrojar en el caldero en el que hierve la pócima. Los objetos que se encuentran desperdigados aleatoriamente por las salas del castillo son en total 32. Pero solo 8 de ellos son distintos, por lo que para conseguir los 32 se ha repetido cada objeto 4 veces. Y al final necesitamos 14. Nuestro desdichado héroe, Sabeman, había de buscar y recoger a través de las alas del castillo todos y cada uno de los objetos que el mago le vaya indicando. En algunas de las alas el objeto estará al alcance de la mano sin ninguna dificultad, y en otras, sin embargo, había que discurrir, cavilar, saltar y correr a gran velocidad hasta encontrar la forma de llegar al mismo. Un momento, voy a beber un poco de agua. Perdón. Por si fueran poco las dificultades que se le plantean al hombre lobo, añadiremos una más. Consiste esta en no poder llevar más de tres objetos al mismo tiempo. De este modo, lo mismo que un objeto puede ser encogido en una sala, habrá de ser dejado temporalmente en otra. Al cabo de un rato es probable que haya que recoger el objeto que se dejó, lo que obligará a recordar en cuál de las salas ha quedado. Probablemente... Solo aquel que haya ido anotando en un plano el camino recorrido será capaz de salir aviroso. Estos son algunos de los ingredientes de una de las mejores aventuras gráficas diseñadas para un ordenador. Hay intriga y emoción, pero sobre todo hay originalidad y sorpresa en todas y cada una de las salas que el jugador irá descubriendo. Es un juego para dedicarle tiempo, que hará pensar al jugador y que lo obligará a emplear a fondo todas sus habilidades para resolver los complicados problemas, sin aparente solución que alguna sala plantea. No es un juego de velocidad, pero habrá que ser bastante rápido para, en el transcurso de los 40 días y las 40 noches, reunir los ingredientes con los que preparar la pócima. En fin, no queremos decir más. En estos juegos de misterio hay ciertos secretos que no conviene aclarar, al menos por el momento. Ya os está aquí diciendo que próximamente. Ya me está spoileando lo que va a venir en la sección. Calificación sobre 10. Originalidad 9. Interés 9. Gráficos 8. Color 6. Porque es monocromo. Y sonido 7. Total un 39. Una puntuación alta, sobre todo en, en interés. Que digamos que sería la puntuación más importante, al menos para mí. Sería el equivalente a adicción. Bueno, en general, eso. Más, en general, creo que buen artículo. Bien planteado. Bastante bien desarrollado. No hay queja en este caso. Input MSX número 3. Y aquí tenemos el mapa del Nylor. Mapa que bueno, tiene el problema que tiene es eso que os, os puede señalar aquí, casi no se ve, pero por ahí va señalando objetos. Pero es lo que os decía: es aleatorio qué objeto va a estar en cada sitio. Entonces, pues nada, eh, como digo, en punto MSX número 3, el mapa de Nylor. El Nenor es un viejo conocido de todos los aficionados a la microinformática. Su primera versión, realizada en 1984 para Spectrum, cayó como una bomba entre los caducos esquemas entonces imperantes. Caducos esquemas, qué bestia. Eh, por cierto, es algo muy curioso esto que... Esto no lo he comentado, pero es curioso que sí, que cayó como una bomba. Luego salió el LIN8 y ya empezó a haber como un murmullo de que se estaban repitiendo. O sea, es in... eso ya lo he comentado alguna vez, pero es que me parece increíble que rompas los esquemas y al siguiente que sea un juego que se parece ya estás eh, repitiéndote, ya eres como viejo. Y cuando llegó el Filmation 2, que ya bueno, ya sabéis que era simplemente la misma técnica, pero metiendo el scroll a las pantallas, con scroll, pues ya era como eh, lo mismo pero con movimiento. Eh, no tal, no, eso no, no, interesa, no interesa. Ya es como ya me olvidé del filmation. Es, es curioso lo rápido que pasó a, a ya visto. Por todo ello, Nylor, eh, bueno, es en todas las frases de un nuevo estilo. Por todo ello, Nylor está unima, unánimemente considerado como uno de los clásicos de la programación y a día de hoy sigue, sigue siendo considerado. Se trata de una aventura con un planteamiento bastante sencillo. Consiste en encontrar los 14 ingredientes de una pócima que permitirá al atormentado protagonista liberarse del hechizo que le convirtió en un lobo por el resto de sus días. El problema es que hay que buscarlos por un laberinto de más de 100 habitaciones con innumerables peligros, pero bueno, hay habitaciones muy lejos como son, como ponía en el anterior, son 32 objetos y son solo 8 distintos, hay habitaciones muy alejadas que lo normal es que no tengamos que visitar. Ya habéis visto el 60% de visitas de habitación en principio. El problema es que hay que buscar por un laberinto, más menos, ¿eh? con innumerables peligros, acechando y sufriendo espectaculares transformaciones de hombre a lobo y de lobo a hombre, cada noche y cada amanecer. Además, dichos ingredientes deben ser introducidos en un caldero mágico custodiado por un mago y uno de sus conjuros. En el orden correcto, pues de lo contrario la pócima no surte el menor efecto. Tal orden correcto no siempre es el mismo, como tampoco se encuentran siempre los mismos objetos en los mismos lugares. Pero existen indicios de los que hablaremos más adelante que permiten neutralizar estos inconvenientes. A ver qué me dice. Se inicia el juego con cinco preciosas vidas y a lo largo del mismo podemos eh, encontrar. Podemos encontrar en algunas habitaciones, pequeñas estatuillas que valen por una vida extra, hasta un total de cuatro. La aventura comienza en una de las cuatro salidas posibles que existen, elegida de forma aleatoria. Si tomáis el mapa que acompaña este comentario, veréis cómo lo hemos marcado con una S. Aquí hay una, por ejemplo. También hemos señalado los lugares en los que podréis encontrar un objeto con una pequeña flecha en forma de triángulo. Aquí hay uno, por ejemplo, casi no se ve. Se pueden transportar en todo momento hasta un máximo de tres objetos que es posible recoger o dejar en cualquier parte del laberinto. Si se deja uno de ellos en una habitación, siempre se encontrará allí hasta que sea recogido de nuevo. El tiempo tiene una importancia capital en la aventura, por dos razones. Una, que solo se dispone de 40 días con sus 40 noches, con sus correspondientes noches, para cumplir la misión. Y otra, que al anochecer o al amanecer, el hombre lobo interrumpirá siempre aviso lo que esté haciendo, por delicado que sea, para sufrir su metamorfosis. Bueno, lo que os decía en el vídeo, hay que tener cuidado con eso. Por más señas, como ya hemos dicho, la primera versión que se realizó del Nailor tiene ya una historia de casi dos años. Su éxito ha sido sabiamente aprovechado por Ultimate para hacer una adaptación al sistema MSX. El programa utiliza un nuevo modelo de programación que sus creadores bautizaron con el nombre de Filmation y que consiste en un efecto de falsa perspectiva con proyección isométrica tan logrado que tenemos que palpar el frío vidrio de la pantalla para cerciorarnos de lo que vemos tiene dos dimensiones y no tres. Lo que os decía del impacto que tuvo el, el juego. Técnicamente, y teniendo en cuenta las limitaciones de todo microordenador doméstico, es casi perfecto. Cuando vino el, el Batman y el de se tuvo que caer los huevos al suelo. Lo bueno y lo malo. Comenzando por lo malo, diremos que el único aspecto negativo que presenta es su monocromía gráfica. Pero también debemos decir que en su descargo. Decir en su descargo que la razón de dichos defecto se encuentra más en las limitaciones técnicas inherentes a la microinformática que en los fallos achacables al propio programa. En cuanto a lo bueno, destacaremos el sorprendente efecto de tridimensionalidad conseguido, la calidad de los gráficos y el movimiento del protagonista, sobre todo la metamorfosis, y los efectos sonoros, especialmente el tema musical del comienzo y los pasitos que los oímos. Por otro lado, el interés del programa es altísimo y seguro que os hará pasar muy buenos y largos ratos. La voz de su amo. ¿Cómo conocer el orden correcto que debemos introducir los objetos en el caldero? Muy sencillo. Si prestamos atención, será el propio caldero quien nos lo diga. Cuando entremos a la habitación que se encuentra, durante varios segundos aparecerá ante la bruma la figura del ingrediente que se necesita. Después debemos actuar con rapidez, pues la bruma se convertirá en un chisporroteo letal que se abalanzará sobre nosotros. Si Estamos como, como un velobo añado. Si bien los objetos no aparecen siempre distribuidos de idéntica forma, sí tenemos la seguridad de que en los lugares que hemos marcado en el mapa siempre aparecerá un objeto o una vida extra. La táctica más adecuada es recoger todos los que encontremos y acumularlos junto a la habitación del caldero. Existen 32 objetos en total, pero no son más que réplica de 8 tipos distintos, que son los siguientes. Copa, frasco de veneno, bola mágica, diamante, bota, taza, botella y vida extra. Con lo cual, efectivamente hay 4 vidas extras. Existen, por tanto, cuatro objetos de cada uno de estos tipos. Cuando necesitamos, por ejemplo, una botella, cualquiera de las cuatro que habéis repartidas por el laberinto nos servirá. Y, como mucho, creo que nos pide dos. En ocasiones, los objetos también nos serán útiles para subir sobre ellos y saltar hasta lugares que, de otra forma, no serían inaccesibles. Algunos objetos los encontraremos escondidos bajo cubos que se des desintegrarán al tocarlos. En estos casos, sin embargo, deberemos actuar con cuidado porque también podemos encontrarnos con una mina o una plataforma de agujas. Siempre que en una habitación nos encontramos con un peligro animado, bolas asesinas, fantasmitas, robots, etc., lo más adecuado es movernos con la mayor rapidez. Además, antes de emprender una acción delicada, es imprescindible cerciorarnos de que no está a punto de producirse una transformación del hombre lobo. Valoración general. Después de los comentarios que hemos hecho anteriormente, el lector intuirá qué es, qué es lo que aquí vamos a decir. En efecto, Naylor es un programa como hay pocos, que merece una calificación muy alta, con una felicitación efusiva por nuestra parte a quienes, siguiendo nuestro consejo, lo compren y disfruten. Pues, pues me ha parecido muy, muy buen artículo. Ya no es que esté de acuerdo con lo que dice, sino que está todo muy bien ordenado. Eh, no nos meten demasiado en, el, en la historia, para eso ya teníamos el reportaje anterior, pero sí que luego está todo bien, bien organizado y bien documentado. Sí, señor. Bueno, pues esta vez no he no tenido que soltar palos. <laughs> no tengo tenido que decir esto, esto aquí. No, en este caso no, no ha sido. Y bueno, nada más y nada menos que seis revistas han, han venido: cuatro micromanías y dos input MSX. El resto, pues no trajo a, a Naylor entre sus páginas. Así que, pues nada más, aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.